toditos a bailar, toditos a gozar. Mi ritmo ya empezó, ya véngase a bailar. Toditos a bailar, toditos a gozar. Mi ritmo ya empezó, ya véngase a bailar. Vean público, ya llegamos aquí y por supuesto las camas de Richard TV. Ahí está, mis amigos, llega Richard TV, mi super Charlie. ¿Cómo estamos, mi hermano? Antes que todo, Richard TV llegando a visitarte de antemano. Muchísimas gracias. Y ya se viene todo el público de Richard TV, mi hermano. Saludos a todo el público de Richard TV. Claro que sí, un saludo para todo el público de Richard TV. Amigos, bienvenidos a Nicolás Romero. Esto es Sonido Super Charlie. Mi amigo, ahorita que veníamos grabando, veníamos checando las escenas, ya montaste el equipo de audio, lo estás preparando ya, el público lo va a conocer, mi amigo. ¿Desde qué horas te empezaste a prepararte, a hacerle mantenimiento? Pues hoy iniciamos, citamos a los chavos a las 8 de la mañana, uh-huh. Empezamos a descargar, estamos limpiando, estamos haciendo ahora sí que limpieza de todo para que... Tenemos un evento para el día primero de mayo. Okay, y vamos, primero Dios, ya iniciamos con equipo, vamos a Cambay en unos 15 años, okay. Y pues ya estamos dándole mantenimiento a todo, mi Richard. Fíjense, mis amigos, mi Super Charlie, ¿qué te parece si ahorita vamos a pasar a recorrer y a ver tu equipo de audio? Pero ahorita pues me gustaría que al público le enseñaras este tremendo camión, cuánto tiempo lleva parado, y ahorita que estamos viendo pues es un camión que me imagino que tú empezaste con algo muy pequeño y fuiste evolucionando, mi Super Charlie. Sí, así es, mi Richard. La verdad, empezamos con una camioneta de 3.5, posteriormente un camioncito, luego ya un Thornton, y ahorita, gracias a Dios, se dio la oportunidad y tenemos el tráiler. Poco a poco se ha ido dando las cosas y la gente nos ha aceptado, hemos tenido trabajo, gracias a Dios. Y mi Super Charlie, ¿qué te parece? Vamos a dar la vuelta porque veíamos en la entrada cuando veníamos acá. 20, mi Charlie, tú síguenos, hay las cámaras que nos sigan, toda la banda de Richard TV que nos sigan. ¿Qué te parece si vemos el camión, mi Super Charlie? Claro, vente, mi Super Charlie. Ahora sí, que ni te la esperabas, mi Super Charlie, y dices, Richard TV, ¿por dónde viene? Llegamos y ya viendo que pues el camión también está ahorita preparado y como falta la vitamina, mi Super Charlie. Es que ¿qué es el...? No le puede hacer falta porque si no, no trabaja acá el pechán. Que es bueno para el riñón, ¿verdad? Sí, nada, no, pues sí, hay marca. Mira. Saluda a la banda, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Saludos, Juan Carlos Mireles. ¿Sí? ¿Estás en tus cinco sentidos o apenas empiezas? Apenas empiezo. Está agarrando calor ahorita. Está agarrando calor, si no, no chambea, así le está. ¿Todos son iguales? No, pues casi. El tamaño de la panza lo dice. Hay marca, hay marca. Ahí está toda la banda, miren, ahí está. Pues saluden a la banda, mis hermanos, ahí está, miren. Ahí está toda la banda. ¿Todos son de la región o vienen algunos de otros lugares? No, de aquí, de Nicolás Romero, todos. Nicolás Romero. ¿Cómo se llama tu staff técnico? ¿Cómo le apodaron? Pues traían uno que le decían los Charlie's Escape, y todos estos chavos algunos se han ido, bueno, otros ya nada más queda el colchón, es el que ya tiene ya 12 años conmigo, es el que tiene más tiempo. Ok, mi Super Charlie. Pues mira, ¿qué te parece, mi Super Charlie? Ahora sí, si caminamos por la calle y vamos platicando un poco para que el público vaya conociendo más de Super Charlie. Hemos estado contigo ya en diferentes ocasiones, mi amigo, pero me gustaría que nos platicaras para todo el público de Richard TV. ¿Cuántos años ya trabajando como cero? ¿Cuántos años dedicándote ya a este maravilloso mundo de los sonidos? Pues mira, mi Richard, desde que empezamos nosotros, pues ya vamos para 27 años, ya 28 más o menos. Pero que, bueno, como lo he dicho en otras entrevistas, habíamos hecho una pausa. Ajá. Y hace 14 años que ya reiniciamos con este equipo, en esta etapa, y ya con la ayuda de mis hijos, y reiniciamos el sonido y llevamos 14 años con este nuevo proyecto. Fíjense, mis amigos, 14 años de Super Charlie. ¿Tú heredaste esto del sonido a alguien? ¿Tus padres, tíos, hermanos? ¿Quién se dedicó a esto? ¿Y tú decidiste ser sonidero, mi Super Charlie?
No, mi Richard, no, simplemente me gustó el ambiente sonidero. Uh-huh. Y le empezamos de la nada, realmente empezamos a comprar una bocina, un tweeter, una tornamesa, hace años cuando eran los roperos y trompetas y tuiteras, y empezamos de la nada, poco a poquito empezamos a armar. Me gustó el ambiente, pero, o sea, que mi familia haya sido sonidera, pues no, la verdad no. ¿Y toda la familia te lo aceptó o les costó un poco? Pues a la que le cuesta más es a mi esposa. ¿Por qué, mi Super Charlie? El problema de que te tienes que ir en las noches, regresas hasta otro día y a veces pues tienes imprevistos y pues piensas que vas a llegar a una hora y a veces se te complica y llegas más tarde, ya empiezan las bronquillas, ¿no? Pero me ha apoyado y ahí andamos. Ya te digo, ya tenemos como, desde que empecé, como 27, 28 años. Fíjense, mis amigos, 27, 28 años ya trabajando Super Charlie. Y en esta ocasión, mis amigos, vamos a preguntarle cómo son los contratos con Super Charlie. Si tú te quieres llevar este espectacular equipo de audio, sea tu aniversario, sea tu baile sonidero, sea donde tú quieras, le vamos a preguntar cómo está el detalle, cuánto cobra, hasta dónde puede llegar y nuestro Super Charlie, y por supuesto a detalle cuánto equipo de audio tiene. Así es que disfruten de esas escenas porque Richard TV siempre les lleva lo mejor. Vamos, público. Amigos, vamos, vente, mi Super Charlie, caminemos por las calles de Nicolás Romero. Mi hermano, 100% originario de Nicolás Romero. Sí, mi Richard, somos de aquí, de Nicolás Romero. Aquí naciste, aquí te hicieron. Sí, la verdad, sí. Somos hechos de Nicolás Romero. Hecho 100% de Nicolás Romero. Oh. Así es. Ok, mi Super Charlie, ¿cuántos hermanos son de Super Charlie? ¿Cuántos son de tu familia? Bueno, tengo un hermano nada más, que ahorita pues no está aquí, es que anda pa'l gabacho, se emigró, pero aquí nada más estamos lo que es yo, mi familia, mi esposa, son dos hijos y una hija. ¿Y tú eres el mayor o el menor? Menor que mi hermano. El menor, fíjate, y qué increíble, ¿no? A tu edad, ¿a qué edad empezaste con esto, mi Super Charlie? Pues a la edad como de, ¿qué te diré? Como 20 años más o menos. Empezamos, como te decía, desde abajo. Empezamos comprando una bocina, una tuitera, poco a poco un bafle, y hasta que logramos armar para hacer. Empezamos, creo que en una fiesta de 3 años, nos invitaron y pues ahí vamos. Nos gustó y pues le seguimos. Te digo, estuve desde el 96. Al 2000 más o menos, trabajando una camioneta de 3.5 más o menos. Del 2000 al 2007 paramos, y en el 2007 empezamos ya con ese nuevo proyecto, que es el que llevamos ahorita 14 años. Ok, mis amigos, me gustaría que las cámaras se alejaran un poquito más y tomaran estas escenas de este tremendo equipo de audio, que ahorita, mis amigos, vamos a platicar a detalle cuánto equipo de audio tiene Super Charlie. Pero antes de platicar de todo eso, mi Super Charlie, me gustaría saber un poco más de Super Charlie. Mi hermano, ¿tú trabajaste con algún otro sonido? ¿Fuiste a saber otro sonido? No, pues aquí en Nicolás Romero pues le llegamos a ayudar lo que es sonido guar, sonido parranderos de Colombia, llegamos a apoyarlos como está, sí, en ocasiones, no de lleno, pero sí las llegamos a apoyar, y normalmente pues yo, aparte con lo mío, que era poquito, pero siempre con lo mío. Y seguidor, ¿de qué sonido eres? Porque hemos visto que tu logotipo se parece a alguien, pero tú dínoslo. Claro que sí, siempre lo he dicho fuerte y querido, el señor Ramón Rojo Villa, sonido La Changa es el que nos, bueno, me gustó su forma de trabajar, su música y todo, y por eso estamos aquí de sonideros. O sea que tú traes en el corazón a La Changa. Sí, sí. A mí me gustaría saber, mi Super Charlie, ¿en qué momento Super Charlie consiguió este equipo de audio? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿O hasta te decían que eras, como esos que guachicolero y no sé qué tanto les inventan a la banda sonidera? Hazme la buena. No, pues mira, todos siempre hemos ido poco a poco, gracias a Dios ha habido trabajo y vamos haciendo compras
y de lo que va saliendo de la chamba, nos hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, como es con la iluminación, con este Simprolet, nos ha dado la oportunidad de darle una lana, le vamos abonando y va saliendo de los mismos eventos. Entonces, antes de lo de la pandemia, pues íbamos muy bien, ¿no? Íbamos avanzando muy bien, nada más que pues se vino esto y ya nos enfrenamos un poquito, pero así se han dado las cosas. Igual con el equipo, pues hemos tenido la oportunidad con el que nos arma el audio, es este Kilos Acoustic de aquí de Cuautitlán Izcalli, y lo mismo nos da la oportunidad de darle una lana, le va avanzando y vamos haciendo sobre los eventos, vamos haciendo vamos programando lo que es los pagos y se va llevando. O sea que esto ha sido poco a poco, sí, claro. han pasado varios años pues, para que el público disfrute del sistema de audio que tienes. Mis amigos, vamos a pararnos atrás de las cámaras para que las cámaras observen, el equipo de audio. Lo estamos observando detrás de cámaras, mi Super Charlie. De verdad lo veo desde aquí, se ve impresionante. Platícanos un poco del sistema que tienes. Vamos a sacarnos al bafle, vamos a caminar con las cámaras. El observar este equipo de audio, mi Super Charlie, yo creo que es algo que uno valora como sonidero, uno valora que lo has conseguido con esfuerzo, con dedicación, y pocos sonidos pues tienen al alcance este tremendo equipo de audio. Pues sí, realmente ha sido bastante trabajo de tanto de mis hijos y mío mismo, ¿no? Que hemos tratado de organizarnos, de administrarnos para poder ir llevando, sacar acá adelante, ¿no? El equipo. Hay veces que te limitas y te limitas a comprar a lo mejor, no sé, un carro, a lo mejor cosas para la casa, ¿no? Aunque no haya trastes, esta semana no comemos barbacoa ni bisteces, pero sí vamos a tener un bafle y una lucecita, ¿no? A veces es el problema en casa, ¿no? Sí, dice mi esposa, no tendrás para calzones, pero te compras tu bocina, mi madre. Y sí, es verdad, es súper chévere. La verdad, pues sí. Eres como de esas imágenes que tuve el calzón roto. Casi, casi, no te lo enseño porque va a salir a relucir todo lo que es verdad. Sí, okay, la verdad. Ahora sí, mi Super Chali, platiquemos sobre el sistema de audio que trabajas. ¿Son originales? ¿Cómo es el sistema que estás trabajando ahorita en sistema de audio? Para que sigan las cámaras y nos escribas, mi Super Chali. Es sistema Yorbi. Sistema Yorbi, son 40 Yorbis lo que estamos trabajando. Y y no son originales, es copia, es imitación, porque están muy bien hechos. La calidad de AAA que trabaja Kilos Acoustic es muy buena, y las medidas exactas y todo, ellos son los que nos los elaboran y son Yorbi. Ok, miren ese público, vamos a acercarnos para que la cámara tome a detalle, que ya le dio calor a la cámara. Ahí está, vean la plaquita. Como dices, mi Super Chale, algo bien hecho, bien armado y bien colocado, eso hace de que pues el público disfrute de un buen audio. Tu punto de vista, yo sé que es tu equipo de audio, y como muchos pueden decir, no, es que escucha mejor, a lo mejor esta marca, se escucha mejor la otra, es mejor un original, no es mejor esto, pero una vez nos lo dijo el ingeniero Bumper Richard, mientras se escuche bien, no importa la marca, no importa la bocina, siempre depende mucho que se escuche bien el audio. Sí, eso es cierto, y eso lo hemos venido buscando. Teníamos otro sistema, el cual pues ya lo cambiamos, y siempre vamos buscando precisamente el audio y más bien el bafle que se oiga mejor. Ahorita el sistema Yorbi que manejas, ¿te dieron opciones de elegir otro sistema o por qué te decidiste por este? ¿Quién te lo recomendó? Bueno, mira, lo que pasa es que vamos a los eventos. En los eventos vas viendo, hay tanto cómo se escucha y lo que está de moda, ¿no? Porque también tienes que estar a lo que van sacando los sonidos, tienes que estar a la vanguardia. Entonces creo que ahorita lo que
está jalándose el Yorbi y está funcionando muy bien, tanto para el audio como se escucha. Y te digo, lo que va saliendo, pues ahorita es el Yorbi, pues vamos a darle con el Yorbi. Más adelantito a lo mejor igual sale otro bafle y hay que ir renovando. Ese trae la bocina, es Saint Ipson de 2400. ¿Qué poderes trabajas para esto? Trabajamos con el Crown 5000. Y ahorita vamos a platicar y vamos a ver los cuantos metes por canal y demás. Y vamos ahora sí a pasar al otro lado donde está el demás equipo de audio. Vente, mi Superchale, contesta si quieres. Ya le colgó. A ver, igual me gustaría que la cámara se hiciera más para atrás para que el público observara todo este. Vente para acá, vente, vamos a ponernos acá atrásito mi Superchale para que las cámaras lo observen. ¿Cuántos medios trabajas? Son 20 medios, son 40 Yorbis de grave y 20 medios porque trae doble bocina de 15 watts. No, perdón, de 15 pulgadas. ¿De 15 pulgadas? ¿La bocina que marques? Actinsound también. Actinsound. ¿Te encanta esa bocina o qué es lo que tiene que...? Lo que pasa es que debe estar todo parejo, una sola línea. ¿Diferencia entre cajones enfibrados, cajones... enfalpados, cajones con diferentes características? ¿Por qué te decides estos y cuáles son? Estos porque son enfibrados para, ahora sí que para uso rudo, porque ya es que de repente tocamos y nos agarra la lluvia, entonces se protegen muy bien con el enfibrado. Fíjense, mis amigos, se ve tremendo mi Superchale, de verdad, lo veo y digo... Las balas, igual dos por bala, ¿verdad? Sí, trae dos balas cada bafle y su driver JBL. ¿Dónde está el driver? Ahí está. Aquí lleva el driver, dos bocinas y dos balas. Ok, vente mi buen Super Charlie. Hasta abajo tiene una leyenda. ¿Esa leyenda qué es? La que está hasta abajo. Apoye, es el modelo del bafle. ¿Este Apoye quién te lo hizo, mi...? Igual los amigos de Kilos Acoustic. Los amigos de Cuautitlán. Pregunta para el público que nos observa, y sé que hay mucho público, ¿cómo cuánto sale un baflecito de estos, mi Superchale? ¿Un bafle ya terminado? Terminado, ya hecho así bonito, al 100%. Mira, tenemos ya máximo unos 2 años con él, uh-huh. Más o menos son 5, 10, como 16 mil pesos más o menos. 16 mil pesos, caray. No, pues no, sí. No, yo creo que más por el driver y todo. Sería hacer la cuenta, pero... Sí, está en como unos 16 a 20 mil pesos. Exactamente, más o menos. Ok, fíjense, mis amigos, para que luego dicen, ay, es que cobras muy caro y te quieren agarrar para padrino para todo y Superchale. Sí, se nos ha pasado y... Pues, la verdad, a veces se hace el paro, pero nada más que apoyen con los gastos, ¿no? Porque... Sí están los gastos para simplemente para sacar el tráiler, pues ya se generan, no sé, hasta unos 5 mil pesos nada más en lo que es diésel, los chavos, comidas, casetas. Y todo lo que sí, se genera. Sí, se eleva. ¿Y cuánto staff técnico por lo regular trabajas ya en un evento ya masivo, grande? Mira, van 8 del staff, van 8 personas, va el chofer... El chofer del tráiler, lo que es el DJ. Vamos a aproximadamente 13 personas. 13 personas, fíjense, sí. Mis amigos. Tremendo. Ahora sí, miren dónde estamos, mis amigos. Los juguetes más bonitos para el movimiento sonidero. Bonitos, caros y muy delicados. Eso es lo que tienen. Mi Superchale, me gustaría que nos platicaras un poco sobre los poderes, por qué te dices trabajar Crown, las marcas y qué es lo que a ti te llamó por cada una de estas marcas y para qué son. Bueno, pues el Crown 5000 BZ es el que estamos trabajando, uh-huh. Para los graves, para manejar las cuentas graves. Ahorita tenemos uno que sacamos a checarlo porque estaba un poco mal de la clavija. Uh-huh. Es el que nos hace falta ahí. Y tenemos los Crown 1200 que ocupamos para medios, para agudos. ¿A dónde están? A ver, señalan los mismos, escucharle para que el público los vea a detalle.
Es este. Esos son para puros medios. ¿Cuántos metes en cada 1200? Pues trabajamos con cuatro Crown 1200 y tenemos el Lab Gruppen, que es el negro. Es este, ¿verdad? ¿Este para qué lo hace? Lab Gruppen para los medios, para las bocinas de medios. En sí, ahorita estamos trabajando con eso, pero la idea es trabajar pura línea Crown para que, como te decía, sea todo parejo, sea una sola línea, tanto en bocinas como en poderes, una sola línea. ¿Y de este lado qué más tenemos, mi superchef? Aquí tenemos el crossover. Bueno, es este. ¿Cómo se llama? Dice, ahorita se me fue, pero es el Clark Technics, que tenemos el ecualizador, lo tenemos allá, es la parejita, es con lo que trabajamos. Pero es que ahorita no está aquí la cabina, no la armamos, ya ves que apenas estábamos sacando todo, llegaste de sorpresa. Ahorita vamos a platicar cuánto está cobrando Super Charlie, cuánto llega a cobrar inclusive hasta cabina, si es que la gente lo quiere contratar a cabina. Pero antes de pasar la entrevista, me gustaría que habláramos de la iluminación. ¿Cuál es la iluminación que tú trabajas y por qué te decides por ella? Hoy estamos trabajando, mira, es con la de Simpro, es la Ultra X12, es con la que estamos trabajando ahorita, que es la iluminación que está, bueno, que nos dio mejor resultado. Uh-huh. Y en su momento pues era la que estaba actual. Contamos con 36 cabezas. 36 de Super Charlie. Sí, es lo que tenemos. Oye, el público cada vez exige más iluminación, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Eso es cierto, y pues nosotros estamos en proceso porque siempre queremos darle más y más al público. Y te digo, se ha venido dando, nada más que desgraciadamente se paró un poquito, pero ahorita que empezamos a trabajar, pues empezamos a echarle más y más hasta donde Dios quiera. ¿Y metros de estructura? ¿Cuántos metros de estructura tienes? Armamos un cuadro de 15 por 12 metros de, en el que armamos en el centro de la pista. Oh. Es un cuadro el cual pues lo están acá ahorita pintándose. Dime. Bueno, es de 12 por 15, es el que armamos al centro de la pista y en el cual acomodamos toda la iluminación. Sí. Y platicando también, mi Super Charlie, pantalla, sabemos que tú tienes pantalla, ¿cuántos metros de pantalla tienes? Mira, son 56 módulos los que tenemos, y es también es de SimproLED la pantalla, son 56 módulos. 56 módulos, carajo. ¿Hasta dónde has ido a tocar con este impresionante equipo de audio? Mira, pues gracias a Dios hemos pisado ya lo que es Puebla, Pista de las Estrellas, que es en Toluca, hemos estado en Tlaxcala, hemos estado en Hidalgo, Pachuca, ahorita pues lo que es Estado de México, Distrito, hemos estado trabajando ya en varios lugares. Entonces, y ahora sí que pues a donde nos inviten vamos. Y mi Super Charlie, el contrato para este gran sonido, para contratar a Super Charlie, ¿qué incluye? ¿Se paga el 50%, el 100%? ¿Cómo son los contratos? ¿Deben ir directamente contigo? ¿Es depósito bancario o cómo se trabaja? Pues mira, cuando está retirado, pues sí, con un depósito bancario. Y la mayoría de las veces tratamos de ir, por decir, me marcan y ya nos quedamos de ver en algún punto. Me interesa siempre ir a ver el lugar porque para llegar directo, ¿no? Porque vas con un tráiler el cual pues no puedes andar ahí buscando las calles y batallando. Entonces me gusta ir a checar el lugar y ya llegas directo. Y allá hacemos el contrato y ya el día del evento llegas directo y sin problema. Esto es importante, mi Super Charlie. Hay veces que he platicado con algunos organizadores y me dicen, Richard, ¿qué hago? Contraté al sonido, pero tuve un problema familiar, no hubo permisos, pasó una situación, ya te hicieron un depósito. ¿Ese depósito ya no se les devuelve o se les toma cuenta para otra fecha o ya no hay cambios de fecha? ¿Cómo pasa en esto?
Bueno, mira, mi Richard, inclusive en estos días de lo de la pandemia me pasó, porque teníamos ya eventos cuando inició la pandemia, ya teníamos varios eventos, entonces en puerta ya con anticipo, así como dices. Y lo que hicimos pues nada más fue pasar la fecha que nos decían ellos, que ya se iba a poder, entre comillas, porque se alargó la pandemia, se alargó, hasta 3 veces hubo gente que reagendó, digamos que me decía una fecha, todavía no se podía, reagendó otra, y precisamente ahorita la que voy de primero de mayo a Cambay, es reagendada desde el año pasado. Entonces, pues yo no me gusta hacer encajos, le digo, yo te respeto lo que me diste y estamos conscientes, ¿no?, que es por un problema que estamos pasando todos. Pregunta obligada del público sonero. Para contratar a Super Charlie, ¿cuánto cuesta contratar a Super Charlie, mi amigo? Mira, lo que nosotros estamos cobrando aquí en lo que es Nicolás Romero son 20,000 pesos. Y según como nos vayamos retirando, ¿no?, por la distancia, sí. Por ejemplo, Toluca estamos cobrando 25. Y según la distancia, ¿no? Uh-huh. Y nos acoplamos, o sea, de todos modos nos hablan y nos acoplamos para trabajar. Para trabajar, sí, siempre. Y mi amigo, ¿tú trabajas con todos los sonidos o hay algunos sonidos que en los cuales tú no trabajas? No, nosotros con todos, donde nos invitan, con gusto vamos y no tenemos problema. Yo en lo particular no tengo problema con nadie. ¿Y todos ellos trabajan contigo? Pues a los que hemos invitado, sí. No hay uno que me haya dicho, no quiero ir o no voy, ¿no? Ok. Pues, ¿qué tal les parece, mis amigos, esta entrevista que tenemos con Sonido Super Charlie? Y recuerden, mis amigos, si quieren ver el video, cómo funciona a detalle este equipo de audio, arriba en la descripción dejamos el link o abajito. Igual vamos a dejar los teléfonos de Sonido Super Charlie para que le hablen y lo contacten en Liga TV, en el canal de Richard TV. Mi Super Charlie, ¿algo más que te gustaría agregar para todo el público que nos va a ver de Richard TV? Bueno, pues nada más que ya estamos a la orden, estamos pues ahorita ya estamos dándole mantenimiento, iniciamos a trabajar el primero de mayo, tenemos el día 15 un evento con Sonido La Changa en algún lugar de la Ciudad de México, el día 29 vamos a Chapa de Mota, unos 15 años, entonces ya empezamos a trabajar, entonces pues más, ¿qué más le decimos a la gente? Que nos contrate, ya estamos en pie de guerra nuevamente. Y esperemos que... Y también te quería comentarle sí, al público, pues que fíjate que se ha dado situaciones y lo hemos estado haciendo aquí en lo que es Nicolás Romero. Hay gente que no ocupa todo el audio. Entonces, pues si es medio equipo, pues lo platicamos, lo vemos. Ahorita rentamos las pantallas, la iluminación. Ahorita, por ejemplo, está con lo de la campaña, empiezan las campañas. Tenemos rentas de pantalla, rentas de iluminación, audio, entonces pues ahora sí que estamos abiertos a lo que caiga, lo que se vaya dando. Pues muchísimas gracias, mi Super Charlie, y mis amigos, comenten qué tal les parece este equipo de audio y por supuesto sigan las páginas también, señor Super Charlie, donde te pueden encontrar, los teléfonos los dejamos abajo, mis amigos, porque siempre los cambian los sonideros, que ya es otro número, debajo dejamos los teléfonos, pero tus redes sociales, tus plataformas, Facebook, ¿dónde? El Face, más que nada, es el que trabajamos, estamos como Super Charlie Charlie, y en WhatsApp pues es el 55 30 75 91 11, ahí me localizan a mí, que soy el que doy informes y el que hago todo el trámite. Ok, mis amigos, pues ya saben, denle pulgar arriba a este video, pulgar arriba, comenten, compartan los videos, suscríbanse al canal para que estén al pendiente a detalle cuando Richard TV esté viajando y ahora en esta ocasión siguiendo los pasos de nuevo Super Charlie. Y así es como lo damos, pues gracias, mi Super Charlie, gracias. Gracias, gracias a toda tu gente que nos ve a través de tus videos. Muchas gracias, Richard. Ahí está, mis amigos, muchísimas gracias, vámonos.